bueno, pues buena tarde, familia de fútbol de Pasoyucan. Hermanos y hermanas de la Liga de Fútbol Soccer de Pasoyucan, muchas gracias por la paciencia, por el respaldo, por el apoyo, por acompañarnos cerca de las 3 de la tarde. Tenemos equipos que han competido dignamente desde las 8 de la mañana y de manera responsable están acompañándonos todavía. Yo creo que este es un parámetro de la calidad que tenemos en nuestra liga. Nunca hemos quedado de ver. Cada equipo que ha presentado, que ha llegado a una instancia final, llamémosle cuartos, semifinales, finales, siempre ha habido dignidad, siempre ha habido competencia, siempre ha habido respeto y lealtad, ¿sale? Yo creo que eso es lo que nos tiene que dejar mucho más contentos a todos, independientemente del logro. Entonces, pues hoy nos toca celebrar, le toca celebrar nuevamente al bicampeón. Enhorabuena a Inter San Juan. Le toca también celebrar a Inter Miami también. Están repitiendo tercer lugar de Copa. En la temporada pasada también lo consiguieron. Felicidades. Hoy tenemos, repite hoy también el día el equipo de CSD Pasoyucan. Felicidades, hermanos. Ya se le está haciendo vicio estar aquí en las... Y qué bonito que saben ganar y de igual manera saben perder. Eso es lo más bonito, lo que nos deja muy contentos. ¿Sale? Y también darle un fuerte aplauso a nuestros hermanos de Tigres, que son de los antiguos. Y enhorabuena, así se les hace. Entonces, pues vamos a celebrar, hermanos. Ahorita, por favor, recibe su trofeo Inter Miami. Felicidades, hermanos. Tercer lugar de segunda fuerza. El segundo lugar es para el equipo de Peñafiel. Muy bien, sí. Pues igual queremos reconocer, muy hermano. Algo que de verdad quiero reconocer, algo que quiero recordar y recalcar, es que esta final se repite de la temporada anterior y da gusto. Uno entiende cuando salimos un poco frustrados, es parte del fútbol. Pero también sé que son gente honesta, son gente digna y que nuevamente levantan una copa dignamente. ¿Sale? Ya llegará la buena. Felicidades, Peñafiel. El equipo Inter de San Juan. Muy bien. Felicidades, ¿eh? Recordemos que de la primera fase especial de Cocho Rosa estará jugando el tercer lugar entre los equipos de Unión León y Santa María Tecajete. Así que el segundo lugar es para el Club Social Deportivo El Pasoyuca. Felicidades, hermano. Felicidades. Y obviamente, primerísimo lugar para el equipo Tigre. ¡Eso, mamona! Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por todo, por el esfuerzo. De verdad, estamos muy contentos, muy orgullosos de ustedes. Como saben, este formato tuvimos que hacerlo un poco más compacto, más corto, por temas de tiempos, de logística. Pero a fin de cuentas, la competencia y el nivel sigue creciendo, eso nos da muchísimo gusto. Como mencionó ahorita el señor Mario, para la próxima semana tenemos pendiente el tercer lugar de Primera Fuerza Especial. Por favor, acompáñenos. Va a competir Unión León, contra el equipo de SMT. Entonces, pues vamos a seguir disfrutando buen fútbol, ¿sale? Y lo seguimos esperando para la próxima Liga 2024. Se vienen muchas emociones también. Felicidades a todos, hermanos, y muchas gracias. ¡Sí!